Buenas tardes, estamos aquí en el CEI Los Tanajales para iniciar hoy la nueva campaña ya consolidada de convivencia escolar positiva. Como todos sabéis, esta campaña lleva actividades para toda la comunidad educativa, lleva actividades para el profesorado, para el alumnado y para las familias. Este año el Ayuntamiento, junto con los centros educativos, ha tenido a bien empezar por las actividades dirigidas a las familias, y para eso estamos aquí hoy. La actividad de este año va a consistir en un taller dedicado a la educación en valores, tan importante para prevenir la mala convivencia en los centros educativos, para prevenir los conflictos e incluso el acoso, y de eso va a costar hoy la actividad que llevamos a cabo. El taller lo va a impartir la compañera María José Herrera, y ella, que es la que lo va a impartir, os va a explicar mejor de qué va. Buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho mi compañera Petri, efectivamente son unos talleres destinados a los centros educativos de la localidad. Son concretamente sesiones en las que se va a impartir, bueno, la enseñanza en los valores más importantes que se necesitan para una buena educación en esos niños y en esas niñas. Concretamente va destinado a la familia del alumnado, y nada, se trata eso, de ver sobre todo esa educación y esos principios que son esenciales.